¡Ya estamos de vuelta! Patacón Ortega decidió entrar al mundo de Locopolio, así que le damos la bienvenida. Y le explicamos rápidamente las reglas del juego. A ver. Tenemos dados con los colores de diferentes partidos. Estos son los independientes, están en blanco, no tienen nada. Tenemos acá a los arduncistas. Tenemos a la gente del FAT, el Molirena, el PRD. Como dice Navarro, el PRD. Ese, aquí está. Tú practicas todo lo de Navarro. No, es que me acordé. ¿Ah? Es que estaba leyendo el libro. Y Cambio Democrático, que mucha gente dice que todo dado tan cargado. Y bueno, y tenemos acá al PP. El PP, que es uno solo, mira, salen corriendo. Está oyendo. No solo, porque son muy poquitos, ¿no? Ahora, nosotros, aunque usted ha hecho esto, nosotros forzamos una alianza, así que vamos a sacar al PRD. Y haga su alianza. Escoja su dado. PRD. Usted no puede coger PRD, tiene que coger alianza. Esta es la modalidad ahora, la gente agarra uno de un lado y otro de otro lado, es un picazo. Es una alianza, me dijiste, una alianza. Pero es una alianza FAT, del PRD con ustedes. El FAT con los independientes. O sea que tú estás considerando que los independientes y el FAT se van a alinear con ustedes. Déjame explicarte algo. A ver. El FAT no tenía votos, va a tener por primera vez votos que eran nuestros. Claro, porque ese grupo de izquierda o socialdemócrata o revolucionarios de los trabajadores votaban con nosotros. Ahora van a votar con un partido, tal vez a lo mejor. ¿Quién sabe? Yo creo que van a seguir votando mucho por el PRD. Entonces prefiero hacerlo con ellos y los independientes. Nosotros tenemos a los independientes en nuestra esquina. ¿Tiene a Gerardo Solís, a Poncharelo? Así es, a Poncharelo. Ok. Y usted tiene que escoger una ficha, rapidito. Ya. ¿De jamón? Ya. ¿Pero por qué? No, porque esto hay que darle duro a la corrupción. ¿Usted sabe gancho que a la corrupción? Que este kit filete, ¿no? Claro, porque yo puedo más duro. Ah, sí, kit filete. De ese kit filete, sí, porque mire, aquí tenemos. Pero a ti no te dicen kit filete también. No, yo no. ¿Viste por qué se ríe? ¡Ega! ¡Se no soy yo! ¡Para que sepa! Pura coincidencia. Ahora le hace una toma ahí a la señora para que. Pura coincidencia. Sí. Eso no soy yo. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con kit filete. Pues usted arranca aquí en el pan. ¿No? Pan, la pero corrupción. Todavía no le damos plata. Se tiene que llegar a ver si le damos la plata acá del pan. Vamos, para pues. Su proselitismo. Así que arranque, tira. Arrancamos. ¿No tan cargado? No. Y agarra el estilo. El mismo estilo de Genaro, ¿te diste cuenta? Genaro jugó aquí, hacía. ¿Hizo eso? Pero no sacó el número de la buena suerte. El 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuitazo. Te ganaste tu tuitazo directo desde el Palacio de las Garzas. Ese dura. Más en 4 que en 40. Tomen lo motil. Eso es lo que te está diciendo el mismísimo presidente. ¿Tú qué piensas de eso? Es que nosotros le vamos a regalar bastante a él pronto. ¿Buco lo motil? A él y a varios. ¿Ah, sí? Sí. Primero porque lo están esperando en Italia, pero al reto lo vamos a agarrar aquí. Pero eso es una novela, Patacón. Déjate de esa. Pero ¿cómo una novela puede acusar a una en Panamá y allá la culpable? ¿Cómo la novela dice allá en Italia que por esa razón la vítula está arrestado con otra persona más? No puede ser novela, la novela no existe. Están traduciendo mal la cuestión. Entonces yo creo que están leyéndolo mal. Sí. Ciencia ficción. Están traduciendo mal. Sí. Vamos a cambiar el estilo, pues. ¿Siete de otra vez? Yeah. ¿Siete es el número de la suerte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vereda popular. Se parece a la vereda frontillana de Río Abajo. ¿Ah, sí? Donde te come tu pecadito. Obra mía. Ey, tú no has ido a comer, él no ha ido a comerse su pecadito a Río Abajo. Voy a llegar. Obra de representante y su suplente, que aquí está Marisa Villarreal, representante y suplente de Río Abajo. Tengo mi almuerzo. Ponme un almuerzo para este lado, pues. Ay, futura representante de Río Abajo. ¡Muya! Aprovechando. Vuelve y tire, pues. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, eso es lo que dice el eslogan. Mira el número que salió otra vez. Tú tienes algo ahí, ¿eh?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paseo de los independientes. ¿Son independientes o no son independientes? ¿Cómo es la cosa? Los independientes que van a votar por Juan Carlos Navarro para asegurar el triunfo en las elecciones, hermano. Por favor. No se te escapa una, Uji. Estamos, estamos. Viene. No, y quiere seguir. Va por el pan, dice. ¿Voy? Siete. Espérame la grabación. No, qué pan. Mañana miércoles compramos 77. ¿Tú qué tienes ahí en la manga? Déjate eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay agua. No hay agua. Por la culpa de robarse la plata a estos señores. Oye, hagan las cosas para que la gente tenga agua. Ah, ¿qué pasa con ustedes? Qué dale, barbaridad. Vamos a seguir. ¿Tú qué, pero? Sí, pura rebusca, mira. Tú como diputado, ¿qué le prometes a tu gente por el tema del agua? No, no, no. Aquí rápidamente hay que legislar para darle los recursos al gobierno y que de una vez comienza a resolver el tema del agua. Uh-huh. Aquí el problema del agua es que agarraron la pata para hacer metros, carreteras que no sirven para lo que tienen que servir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, ahí estás oyendo. Entonces, ¿qué era? Agarremos los billetes, eso, y entonces metámoslo para resolver primero el agua. De una. Está bien. Te llega el recibo, pero no te llega el agua. Digo, si ya sacas 7 de nuevo. Ya esto es el colmo. No, te saco. Ay, 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 ay. Ah, mira qué salió. Mira qué salió ahora. El número del PRD, ¿cuál es? No, entonces, ¿para cómo vengo con esta camisa? Entonces la gente va a pensar no, no, que no, no, yo no soy PRD. ¡Mire! ¡Coño! ¿Este pueblo qué es lo que es? No, 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 no me venga con esta. No. 11. Babosa, espérate, por eso. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Boulevard Juan Hombrón, ¿lo compras o qué? No, ya se lo compraron esto, se lo quieren llevar. Se lo llevaron. No. Hey, tienen una discusión entre si se lo lleva el exministro de la presidencia o el exministro de comercio, ¿cómo es? Del MEF. Ah, ¿se la sabe? Sí, sí. Ahí hay para ver quién se queda con Juan Hombrón, hermano. Pero y ahora que usted llegue a ser diputado va a decir, aguántame. Aguanta un momento. Devuélvale eso al pueblo. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que usted le promete al pueblo? Tiene que devolvérselo al pueblo. Aquí pasa algo ahora. ¿Qué pasa? Yo quería llegar pan, no voy a comer nada entonces aquí. No. Ya, demasiado 7 de y demasiado 2 y demasiada propaganda. Ya me vacilaste. No, pero mira cuántas veces salió 7. La gente tiene que jugar. Te lo recomiendo, el 7. Compren el 7. Sería el colmo que tú me digas a mí que en la papeleta tú eres el número 7. No, papá, no te equivoques. ¿Cuál es el número? Levante la mano, ¿te acuerdas el número? Tú sabes, espérate. ¿Tú sabes por qué todos somos uno? ¿Por qué? Cuando vas a votar por Juan Carlos Navarro, tienes que votar en la casilla. ¡Uno! ¡Ya! Cuando vas párame, a votar por el tanque gas. ¡No, no! ¡Uno! Por la representante. ¡Uno! Y por su diputado. ¡Uno! ¿Qué más tú quieres, papá? Todos somos uno. ¡Pataco Ortega! Aprovechar el tiempo bien, ¿eh? ¡Qué bárbaro!